Con 14 equipos se desarrolla el torneo de fútbol afroyanito con diferentes equipos de este sector de la ciudad. Ya que estamos realizando un campeonato de minifútbol, el cual pues consta de 14 equipos participantes, metiendo las veredas y otros corregimientos. El campeonato ya cumple un mes de actividades y así avanza la tabla de posiciones. Primer puesto va 16 de julio, segundo Tobar Esas, tercero el combo Llanito Veterano. De igual manera, la organización ya tiene prevista una fecha más del campeonato. Lo invitamos para este domingo, donde se habrán 4 enfrentamientos futbolísticos, donde se enfrenta el combo de Alci, Llanito Veterano, Llanito Juventud. Este torneo se hace con la firme intención de integrar las diferentes veredas del corregimiento. Queríamos extender la invitación, ya que el torneo este año cuenta con una gran aceptación de equipos y queremos de que vengan a pasar un rato en familia, un sancochazo en el corregimiento del Llanito en la cancha del Guamo. Los partidos se juegan desde los domingos muy temprano en la cancha de los llaniteros.